funcionario que dependa del gobernador del estado va a realizar algo por su motu propio, ¿no? O sea, finalmente tiene que haber, y máxime del tamaño que fue el desalojo, ¿no? Donde había inclusive persona con alguna discapacidad física, y la verdad ya trascendió las fronteras de México este problema. Y bueno, finalmente se pone según de pechito Flavino Ríos Alvarado, ¿no? Diciéndose que él es el responsable, porque también además, para conocimiento de ustedes, pues él ya, según información que tenemos nosotros, tiene amarrada la pluri número uno, ¿no? En el próximo congreso local, que también tendría fuero. Es decir, finalmente esto nada más es salir a dar la cara para tratar de desviar finalmente los ataques que son fundados en contra del gobernador del estado, y decir, bueno, aquí yo pongo mi pecho, pégueme, de todas maneras él sabe que no va a pasar nada, ¿no? Sin embargo, nosotros consideramos que también la sociedad ya de Veracruz, o sea, no debiéramos seguir esperando más. Ya no más falta que le peguen a los niños, ya le pegaron a los jóvenes, a los maestros, adultos mayores, campesinos, taxistas, ¿no? Periodistas, que estamos esperando. Yo creo que ojalá y Dios quiera que la gente en este proceso electoral sí participe de manera activa, porque digo, no, Javier Duarte para este proceso local no nos garantiza que aquí se dé un proceso electoral con las mínimas condiciones de democracia. Es decir, tantito vean riesgo algo, te van a mandar a levantar o te van a mandar a asesinar, desaparecer. En otro de los casos, pues a querer comprarte, ¿no? Entonces, intimidarte y demás. Entonces, la verdad que sí, este proceso electoral tiene muchas aristas de riesgo, ¿no? Para que realmente pudiera ser un proceso democrático aquí en Veracruz.